Buenos días, chicos. Bueno, pues este vídeo no es ni más ni menos que un poco informativo acerca sobre el campeonato este que se va a realizar en Másmúsculo, que va a ser online, para daros bueno, pues un breve contenido, ¿sabes? Sobre cómo es el método de grabación y luego sobre la categoría bikini y sobre la categoría body, ¿vale? Entonces, nada, simplemente puntualizaros ciertas cosas para aquellos que estén interesados, pues bueno, más o menos, aunque está ya todo en las bases, todo lo que estoy diciendo en Másmúsculo ya está puesto en las bases. Es aconsejable que aunque veáis nuestros vídeos diciendo cómo se va a hacer, que os metáis y lo leáis, y cualquier duda, bueno, pues contactéis con Másmúsculo mediante email y pongáis cualquier tipo de dudas, ¿vale? Pero bueno, así a modo general, os diremos las bases, ¿vale? Y yo voy a decir estas en concreto, ¿vale? Bueno, entonces, con el método de grabación, ¿vale? El método de grabación. Bueno, primero empezamos con las rutinas libres. Tenéis que enviar cuatro rutinas de poses obligatorias, ¿vale? Cuatro rutinas de poses obligatorias en las que haréis la pose de cada categoría, ¿vale? Y tienen que tener una duración de máximo 1 minuto y medio, ¿vale? 1 minuto y medio. Y luego tenéis que mandar también un vídeo con la coreografía libre, aquellas categorías que tengan coreografía libre, que debe durar máximo pues, 1 minuto. Y se debe escuchar la música de fondo, ¿vale? Entonces esas dos serían los tipos de coreografía que tendréis que mandar. Las poses individuales en el vídeo tenéis que mantenerlas durante 5 segundos, ¿vale? Hay que apreciar bien la calidad del atleta y tal, ¿vale? Es algo bastante común, sobre todo en los campeonatos, con hacer las poses, las transiciones muy lentas para hacer la pose que dure muy poco para que casi no se te pueda ver en aquellas poses en las que hay un fallo. Fallo corporal, me refiero. Bueno, aquí no, hay que mantenerla unos 5 segundos para que se pueda ver todo bien, ¿vale? La música, eso sí, tenéis que enviarla en MP3, ¿vale? En formato MP3, y hay varios programas para el envío, está puesto en las bases, pues ahí miráis a través de qué tipo de programa informático lo podéis enviar para que no pierdan calidad y demás, y ya está, ¿vale? Pero lo importante es que sea en MP3. Lo importante es la resolución, ¿vale? Para que esté esto sin igualdad de condiciones. La resolución hay dos tipos en las que lo podéis enviar, de 1280x720, ¿vale? Que sería la más bajilla. Esto cuesta menos enviar los vídeos, pero quizás se os vea un poco peor, ¿vale? Y luego la resolución de 1920x1080, ¿vale? Tenéis que grabar en esos dos tipos de resolución. No se puede enviar en otras, se darán por no válidos si van en otro tipo de resolución, ¿vale? Bueno, aquellos que coloquen el vídeo vertical tienen que colocarlo a una distancia mínima de 3 metros, ¿vale? Que haya 3 metros de distancia y una altura del suelo entre 80 y 100 centímetros, ¿vale? No se permite ni zoom ni ningún tipo de cosa que pueda mejorar o resaltar algo, ¿vale? Entonces, entre 80 y 100 centímetros de altura y 3 metros de profundidad para que se vea el cuerpo entero, tenéis que quedar bien cuadrado, una buena luz, un fondo en el que se os vea bien, bueno, pues todo esto, ¿vale? Si grabáis en horizontal, pues habría que alejarlo un poco más, ¿vale? Porque si no, vuestro cuerpo no entra igual. Entonces serían 4 metros, ¿vale? Misma altura, mismo todo, pero a 4 metros de distancia, tendría que ser. Bueno, a ver, esto es un campeonato, entre comillas, que no responde a ninguna sigla, ni a ninguna marca, ni a nada, ¿vale? Entonces está prohibido que se vea de fondo algún tipo de marca comercial, incluso la ropa o bikinis o lo que sea. Está prohibido que se vea cualquier tipo de marca, ¿vale? Marcas de agua en el vídeo para hacer publicidad, todo eso no se puede hacer, ¿vale? Tenéis que grabar todas estas poses con unos dorsales que se os darán cuando os inscribáis, ¿vale? Tardarán unas 48 horas en llegaros máximo. Y entonces la parte inicial del vídeo tenéis que enseñar ese dorsal. ¿Esto para qué se hace? Bueno, pues para que la gente no mande vídeos de hace 5 años, por ejemplo, ¿vale? Tienen que ser vídeos más o menos actuales. Bueno, más o menos actuales, no, del periodo del confinamiento. Entonces vosotros os dais de alta, os inscribís, se os mandará un dorsal, lo imprimís y hay que enseñarlo en los vídeos, ¿vale? Y bueno, cualquier tipo de filtro, lo que he dicho antes, estaría totalmente prohibido, ¿vale? Aquí tenéis que entender que esto no es una guerra por ver quién gana, sino que simplemente algo para entretener, ¿vale? Entonces no hay que hacer... Si te ha salido un grano en la cara, da igual, no lo borres con ningún filtro, ese eres tú, ¿vale? Si te han salido, yo qué sé, cualquier cosa, cicatriz, esto, lo otro, da igual, ¿vale? Tiene que ser así, o sea, no se puede modificar nada, ¿vale? Entonces todo esto con respecto a la parte de cómo se deben de grabar los vídeos, ¿vale? Bien, el campeonato, la final será el día 19 de abril. Pero habrán dos procesos antes, ¿vale? Habrá una clasificación
donde se sacarán los 10 semifinalistas, ¿vale? Que este proceso de clasificación será el día 15 de abril. Y luego la semifinal sería el 16 de abril. Y como digo, las finales el 19 de abril, ¿vale? Bien, os podéis inscribir al campeonato hasta el día 8 de abril. Y podéis enviar vuestros vídeos hasta el día 11 de abril. Os explico un poquito esto. Una vez que os apuntéis, os inscribís al campeonato, se os dará un número dorsal que tendréis que mostrar a la hora de grabaros. Bien, lo podéis imprimir y ponerlo o simplemente mostrarlo a la hora de grabaros para comprobar efectivamente que ese vídeo está grabado en la actualidad. Vale, os voy a dar un poquito más de datos sobre el campeonato. No se hará ninguna categoría con menos de 5 participantes. Bueno, habrán 7 categorías a priori. A priori habrá culturismo, classic physique, men physique, bikini, body fitness y luego cross training, tanto masculino como femenino. Bien, como os digo, ninguna categoría se hará con menos de 5 competidores. No se van a realizar comprobaciones de peso, ya que sería bastante complejo y muy fácil de manipular, por lo tanto no se van a hacer comprobaciones de peso. Se van a regir las categorías por lo que se vea en los vídeos, bien, que ahora a posterior pasaremos a describir un poquito cada categoría. Vale, más cositas, no se puede hacer crossover, se puede y se recomienda usar tinte, vale. Están todos permitidos, el tinte que tengáis por casa os vale. Y a ver, más cositas. Obviamente debéis competir cada uno con el bañador correspondiente a vuestra categoría. Y creo que esa es un poquito toda la información de manera más general. De todas formas, quien tenga alguna duda, en la página de Más Músculo está todo especificado, todo escrito. Se irán comentando cositas, nos podéis preguntar a todos los que estamos metidos en esto. Iremos viendo todo, ¿vale? Bueno, amigos, os animo a participar. Estará muy chulo, será un buen momento y lo pasaremos muy bien. Paso a explicaros los criterios de la categoría Classic Physique, ¿vale? Bien, debéis enviar dos vídeos, uno con las poses obligatorias y otro con vuestra coreografía. El vídeo de las poses obligatorias tiene que tener las siguientes 6 poses obligatorias y en este orden: de frente, semirelajado; de frente, doble bíceps; de perfil, caja torácica; de espaldas, doble bíceps; de frente, abdominal y pierna; y vuestra pose clásica favorita. Por un lado mandaréis ese vídeo con las poses obligatorias y en ese orden, y por otro lado mandaréis el vídeo de la coreografía, que debe durar máximo 1 minuto, y podéis elegir la música a vuestro gusto sin ningún problema. Bien, ¿cómo se va a valorar esta categoría? En la categoría Classic Physique se buscan físicos con forma de X, físicos muy bonitos, muy estéticos, agradables a la vista. No se va a valorar como culturismo, no se va a valorar juzgando por encima de las demás variantes ni el tamaño ni la condición. Se va a valorar de manera que ganará el que reúna todos los requisitos, como os digo, forma de X, físico estético, un físico bonito, una cintura en el sitio. Se penalizará mucho estómago dilatado, también se penalizarán bultos raros, ginecomastias, ¿vale? Una correcta definición, pero no ganará el más definido. Ganará, como digo, el que reúna todos estos requisitos. El Classic Physique para mí es una categoría que tiene que ser agradable a la vista, tiene que ser un físico bonito, una forma de X, una cintura en el sitio y demás, ¿vale? Lo desligaremos un poquito de la categoría de culturismo. En esta categoría, como os digo, ni ganará el más grande ni ganará el más definido, ganará el que reúna todas esas condiciones y por encima de todas ellas una forma de X, unas clavículas amplias, una cintura finita y unos muslos bombeados. Bien, pues para mí eso es la categoría Classic Physique y esos van a ser los criterios para esta categoría. Un saludo. El de la categoría bikini y la categoría body, ¿vale? Para que más o menos os quede claro. Solamente estas dos categorías. Cada una tiene unas características. Aquellas mujeres que estén muy musculadas, muy vascularizadas, muy definidas, porque correspondan a otra categoría, ¿no? A la categoría woman, a la categoría culturismo y tal. En estas categorías no tienen cabida, ¿vale? Se ha tratado de hacer para todo el mundo, pero bueno, ya ese tipo de
de gente no entra, no por discriminación, sino porque tampoco se pueden hacer todas las categorías por tiempo, premios y, bueno, por varios motivos, ¿vale? Entonces serían estas dos categorías, la bikini y la body, ¿vale? Bueno, las bikinis tienen que llevar un bañador acorde a la categoría, ¿vale? Sí que es importante que se tiene que tapar, bueno, un bañador acorde a la categoría. Se debe de hacer una presentación individual en la que entréis caminando a la cámara y ya donde poséis tiene que ser a la distancia que hemos explicado en el otro vídeo, ¿vale? De 3 metros si es en vertical y 4 metros si es en horizontal. Solamente hay dos poses, que son la de frente y la de espalda. Entonces tienen que hacerse pose de frente, medio giro, pose de espalda, medio giro y volvemos al frente. No se pueden hacer insinuaciones a la cámara, ni gestos raros, ni bueno, nada que sea publicidad, nada que sea, ya sabes, ¿vale? O sea, lo típico, ¿no? Es algo meramente deportivo. Entonces hay que hacer eso. Tenéis 20 segundos para hacer la rutina de poses obligatorias, 20 segundos, que ya os digo, solamente pose frontal, pose posterior y se vuelve a pose frontal, ¿vale? Y luego en la categoría body, ahí ya sí que hay un poco de diferencia. El bikini debe ser un bikini de dos piezas, ¿vale? Liso, se debe tapar al menos el 50% del glúteo. Fundamentalmente el bikini tiene que cubrir esas características. Puede ser del color que queráis y de la tela que queráis, pero que cumpla esas características, ¿vale? Se va a puntuar ahí en esta categoría que haya un buen desarrollo muscular, que la armonía del cuerpo, la belleza, la feminidad, etcétera, pero no se busca ningún tipo de radicalización. Es decir, una mujer muy definida no será lo que mejor se puntúe, una mujer muy musculada tampoco, la celulitis y cosas así, por supuesto, tampoco. Entonces tiene que ser un término medio, ¿vale? O sea, que se vean bien los músculos, la masa muscular y demás, pero sin ningún tipo de extremo, sin ser excesivo, ¿vale? El cabello y el maquillaje, pues serán como las chicas quieran, ¿vale? Cabello y maquillaje como queráis, eso ya a vuestra elección. Y las poses serían igual que en body, es decir, frente, espalda y vuelta al frente, pero aquí se os dará un poco más de tiempo de 30 segundos, ¿vale? Las poses son las propias de cada categoría, es decir, las de bikini de frente y de espalda y las de body, pues de body de frente y de espalda, ¿vale? Entonces estas son las características con respecto a estas categorías. Nada, simplemente decir, como yo estaré de comentarista y seremos al final los jueces, tendremos parte de responsabilidad en ver quién pasa y quién no y tal, a ver, decir que una persona esté muy musculada, poco musculada, esto o lo otro es algo también muy subjetivo, aunque esté ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ante la duda podéis presentar sin ningún problema, pero que sepáis que los criterios van a ser esto. ¿Qué es muy musculado? ¿Qué es poco musculado? Bueno, pues ya lo tendremos un poco en cuenta cuando lo veamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto más o menos creo que quedan claras estas dos categorías. Y sobre todo lo más importante es eso, nada publicitario, nada de hacer gestos provocadores, todas esas cosas, nada, ¿vale? De las diferentes categorías, os voy a destacar yo un poco la de Men Physique, ¿vale? A la hora de grabar los vídeos, pues simplemente, bueno, tened en cuenta que nos ahorramos en un campeonato así online, pues desplazamiento, hoteles y demás, ¿no? La compañía, que siempre suele ser importante, y bueno, todo en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ya que vaya a tener tiempo, tomarse tiempo para grabar vídeos, ¿vale? Usa, por supuesto, pues lo mismo que haríais cuando estáis en un campeonato en vivo, ¿vale? Afeitado, tinte, grabarse varios vídeos, además, ¿vale? O sea, no mandéis el primero que tengáis. Obviamente, siempre intentad sacarlos con la mejor calidad posible, la mejor luz posible, ¿no? Porque se os va a valorar de forma online, ¿no? Entonces, cuanto mejor te muestre y cuanto más detalle tenga, pues mejor se te puede valorar, ¿vale? En el caso del Men Physique solo hace falta dos poses, ¿vale? Pose frontal y pose de espalda. Y ya os digo, recordad siempre, pues bueno, lleva un buen tinte, un buen color, hacer pruebas de color si queréis, sonreír siempre, buena actitud, ¿vale? Divertido y hacer varias pruebas, incluso hacer varias pruebas, grabar varios vídeos y quedaros con el que mejor veáis, ¿vale? Y nada más. Y espero veros a todos por ahí y mucha suerte a todos. Hola a todos. Como bien sabéis, se va a organizar el primer campeonato online virtual de culturismo y cross training por Más Músculo, donde la verdad tienen unos premios sin ningún desperdicio.
se van a entregar 2.300 euros en metálico, además de la suma de las inscripciones, es decir, serán más, a los tres primeros de cada categoría. El dinero se entregará íntegro. Si la categoría tiene menos de 10 inscritos, se entregará el 50% de los premios. El pago se hará a través de PayPal y los galardonados se harán públicos a través de una videollamada.